Bien, muy buenas noches, querido público televidente. Buenas noches a los compañeros del estudio, que aunque no estemos presentes, estamos siempre con ustedes. Para nosotros es un grato placer nuevamente estar compartiendo esta sección en salud con el doctor López. Y en esta ocasión, desde nuestra oficina, nuestro consultorio, quisimos hacerlo por acá, recordarle en esta ocasión que queremos hablar sobre algunos tabúes de la alimentación en la embarazada. Por tal razón, hemos querido en esta ocasión hablar un poquitito de lo que es este proceso de la vida de la mujer. Y como ya sabemos que en el argot popular hay muchos tabúes sobre la alimentación de la misma, queremos orientar sobre todo un poquitito sobre la alimentación. Sabemos que la embarazada como tal debe de llevar una alimentación rigurosa, porque no solamente la salud depende de ella, sino también del producto que lleva adentro. Y para tales fines necesita una mayor atención con respecto a la alimentación. Ingerir los suplementos del lugar, ingerir una dieta balanceada, pero también rica en proteínas y vitaminas, que como sabemos trae cierto déficit de vitaminas y proteínas la alimentación regular. Por eso se recomiendan que se utilicen algunos suplementos vitamínicos, aquellas vitaminas que generalmente les indica su ginecólogo, aparte de esas vitaminas, de esos nutrientes que deben de ingerir. Recordar que una mayor cantidad de frutas es muy esencial para el beneficio de su gestación. Pero aparte de la fruta que debemos de recomendar a la paciente embarazada, es de suma importancia la ingesta de verduras y vegetales, pero no restando el mérito a la ingesta de líquido, que como de costumbre debe de ir ingiriendo la embarazada, principalmente en el primer trimestre de gestación, que es el trimestre de mayor riesgo para esa población. La embarazada debe tener una vida activa de manera regular, salvo condiciones médicas que no le permitan realizar las actividades físicas, porque pone en peligro tanto la vida del bebé como la vida de la madre. Pero si no hay ninguno de esos inconvenientes, lo más recomendable es que se realicen actividades físicas regular, pero de manera ligera, de manera que puedan ser toleradas por la embarazada. Uno de los tabúes muy común, muy frecuente, que existe con respecto a la embarazada es el caso de los antojos. Sí, así mismo como nos escuchan, los antojos. Muchas mujeres abusan del marido, sinceramente, porque están antojadas de tal o cual cosa. Los antojos, científicamente no está comprobado que sea efectivo o dañino para la gestación. Ahora bien, como esposo, nosotros debemos de tratar de complacer a nuestras esposas, porque le tenemos el afecto, le tenemos el cariño, pero científicamente no está comprobado de que si usted se antojó de un concón a las 3 de la mañana, tenga que salir el pobre marido a buscar un concón a las 3 de la mañana. No. ¿De acuerdo? Ah, que si las mujeres embarazadas deben de comer por dos, porque ella está embarazada, el bebé y ella, realmente no deben de comer por dos, pero sí debe de comer, como dije anteriormente, de manera balanceada y equilibrada, sabiendo de que tiene un producto dentro, pero ese producto se alimenta a través de una comida balanceada de ella. Se recomienda aumentar entre 200 y 300 calorías de una dieta regular.
con respecto al peso, que hay una gran duda en las embarazadas. Ah, pero que cuántas libras que yo debo de pesar, que si voy a engordar mucho, que no. Se recomienda, los especialistas recomiendan, tanto lo de gestación, es decir, los ginecostétara, como nosotros los nutriólogos, que se aumente un periodo, un peso entre 10 y 15 kilos durante la gestación. Me explico. Estamos hablando de 20 a 30 libras, algunos casos 35 libras de gestación, dependiendo de la madre, porque como ustedes sabrán, existe una morfología corporal de una persona y de otra que no son iguales. Una persona delgadita que aumente 10 libras durante la gestación está normal, y otra ya media gordita que aumente sus 30, 35 libras se considera normal. Eso dependiendo del peso y de las actividades físicas del individuo. Hay algo también muy importante que nosotros debemos de destacar, es que si soy vegetariana tengo que hacer cambio en mi dieta. Bueno, se recomienda con respecto a las vegetarianas una dieta para embarazada, es decir, vegetariana adaptada al embarazo, como también si debo de suprimir o no suprimir la grasa. Eso es otro mito errado. Usted debe de llevar una dieta balanceada, como dijimos al principio, que contenga su grasa, porque también esos elementos son necesarios dentro de una dieta balanceada a la grasa. Se recomienda que la ingiera, y preferiblemente que la ingiera de las que son menos dañinas, por ejemplo, las omega 3, los granos secos, frutos secos, aceite de oliva, que son los más recomendables. Y sobre todo la base de una buena pirámide alimentaria, que es el agua, ya lo saben, y no dejen de realizar las actividades físicas. Recuerden que estamos en el Instituto de Especialidades Médicas Dr. Gregorio Hernández para brindar los servicios tanto de nutrición como de sexualidad, y que ya estamos recibiendo las diferentes aseguradoras, por lo que invitamos que pasen por acá a nuestras oficinas lunes, martes y jueves. Pasen muy buenas noches y continúen con Yanil La Auténtica, que todavía aún hay más.